Sean todos bienvenidos a este día. Estamos conmemorando 85 años de la masacre que sucedió aquí en Nahuizalco en 1932. Este día vamos a explicar por qué nosotros realizamos la ceremonia, cuáles son sus materiales, su significado, pero también queremos conocerlos a ustedes. Quiero saber quiénes están con nosotros. Esta ceremonia es una ceremonia que no representa ninguna religión. Lo que representa es la espiritualidad que llevamos en el ser que llevamos dentro. Es una ceremonia en donde los abuelos, nuestros ancestros, nos enseñaban la conexión que teníamos con el Creador, con el Formador y el respeto de la Madre Naturaleza que tenemos como responsabilidad todos los seres humanos. Los invito a todos a ponerse de pie. Vamos a hacer una dinámica de presentación. Vamos a presentarnos cada uno. Y mientras nos vamos presentando, vamos a pasar, vamos a esperar que se encienda el copalero y lo vamos a pasar. ¿Por qué lo vamos a pasar? Porque esto lleva esencias aromáticas, lleva mirra, lleva incienso, y si ustedes pueden ver, todo lo que el copal lleva es lo que la Madre Naturaleza nos ha brindado. Entonces nosotros lo vamos a pasar a cada uno de ustedes. Comúnmente le conocemos como el sahumerio, y lo vamos a hacer porque esto limpia y equilibra nuestras energías. Si alguien viene con una energía negativa, entonces el copal sirve para limpiar. Así es de que yo, vamos a hacer la misma, vamos a empezar acá, por este lado, y vamos a irnos presentando de dónde venimos y el nombre así, para mientras se enciende, ya cuando esté encendidito, yo voy a pasar a cada uno de ustedes. Sí, empezamos ahí con la hermana. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Luisa Zamora y vengo de Buenas noches a todos y a todas. Soy de Sonsonate y mi nombre es Roberto. Bueno, mi náhuatl es de México, entonces intentaré hablar el náhuatl de México. Tlaxcamati no toca Miguel, y chantea ompa México, Tenochtitla, Tlaxcamati ompa Tejuantin, o Tejuamet para ustedes. Nosotros, Nican, estamos aquí. Que se llama Red de Pueblos Originarios del Jaguar Sonriente. Antepasados, y antes de abrir los cuatro puntos, quizás quiero explicarles algo muy importante. Si ustedes tienen familiares ya ancianos, pueden preguntarles que antes nuestros abuelos hacían exactamente lo que nosotros estamos haciendo, pero no conocían la palabra religión. Sí conocían la palabra espiritualidad. ¿Pero qué es espiritualidad para nosotros? ¿Qué significa? En este tiempo, la palabra espiritualidad nosotros mismos la hemos destruido, porque nos hemos alejado de nuestros valores, de nuestros principios, y hemos creído en religiones, y son las religiones las que nos han dividido. Esta noche vamos a hacerlo, como les decía, esta ceremonia para acercarnos al gran Creador, al Formador del universo, y vamos a invocar los cuatro elementos que son sumamente sagrados. Vamos a abrir las cuatro puertas, como nosotros decimos, al corazón del cielo y al corazón de la tierra. Vamos a abrir, vamos a dar gracias por la creación divina,
Y así, en esta parte, sale el, nosotros le llamamos el Padre Sol porque le tenemos un gran respeto. Y le tenemos un gran respeto porque si ustedes analizan qué pasaría si el sol no existiera, si aún un día el sol no saliera. De igual manera, ¿qué pasaría si, no, si nuestra madrecita tierra no existiera? Yo siempre hago un ejercicio.